Hoy tenemos para comer ensalada de fruta. Es muy sencilla. A los niños les suele gustar mucho si no les decís que es de fruta. Yo cuando eran pequeños les decía que era ensalada de colores porque queda muy llamativa y la suelen comer muy bien. Necesitamos manzana, una manzana. Yo ya la he picado aquí porque, para no tardar, ¿de acuerdo? Una manzana. Le podéis echar también una pera si queréis. No pasa nada. Una latita pequeña de melocotón, yo ya lo tengo aquí picado, como veis, está todo picado muy pequeñito, ¿eh? Cuanto más pequeñito, más suele gustar. Si no queréis lata de melocotón, le podéis echar un melocotón natural o nectarina, un sabor similar. Una lata de maíz, que ya la tengo yo aquí abierta. Una lata de piña, también cortadita. Un poquito de lechuga, unas hojas. Para esto, esta que viene envuelta, luego para picarla, se suele apañar uno mejor que con la de hoja buena. Y el jamón york o jamón o pavo, fiambre, que os guste, es orientativo. 200, 300 gramos. Esto tiene casi 300, pero bueno, si ya tenéis menos. Este está cortado en taquitos, pero si lo tenéis en lonchas, igualmente lo podéis hacer. Ponéis todas las lonchas juntas, las cortáis todas a la vez y tardaréis menos. Bueno, pues entonces echamos las frutas y el maíz. Echamos el melocotón, el maíz, la piña, la lechuga y el fiambre que tengáis, el jamón de york, el pavo, lo que os guste. Ahora le echaremos una lactonesa con aceite de girasol, porque si lo hacéis con aceite de oliva, como esto está todo tan suave, le va a matar el sabor. Entonces, mejor con aceite de girasol y así podéis apreciar todos los sabores. Si queréis saber cómo se hace la lactonesa, abajo os dejo el enlace para que podáis ver cómo se hace, ¿vale? No se le echa sal, ya tiene sal la lactonesa. En este caso, no llevaría ningún aditivo, solo la leche, la sal y el aceite, ¿de acuerdo? Para esta ensalada no lleva ningún aditivo, no le echéis, porque es que cualquier cosa que le echéis, enseguida los sabores se matan. Bueno, pues ahora ya nada, la removemos, que nos quede bien removida. La vamos a meter en la nevera, con lo cual haréis prontito o no muy tarde para que esté fresquita a la hora de comer, ¿eh? Fijaros qué colorida queda, qué bonita. A los niños les suele llamar mucho la atención, por eso, por los colores que tiene. Le suele gustar mucho, es una manera de que coman fruta. Bueno, pues ahora ya a enfriar y luego ya nos la comeremos. Si os ha gustado, os podéis suscribir a mi canal, darme un like y también podéis ver mi blog. Hasta luego.